Dios les bendiga, hermano. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo 9. Cuando lo tengan, dicen amén para que sea. Amén. Amén. Inclinamos nuestros rostros para tener una oración antes de comenzar. Amantísimo Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados. Gracias por traernos hasta aquí, Señor, para alabarte y glorificarte. Bendice a los hermanos que nos recibieron, Señor, y a todos los que estén escuchando este mensaje, Señor. Te pido también que tú diriges este culto de principio a fin y que seas tú quien habla a través de los labios que traigan la palabra. Por Jesús todo te lo pedimos. Amén. Amén. Salmo 9, y lee así. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, caerán y perecerán delante de ti. Porque has sostenido mi juicio y mi causa. Te sentaste en el trono juzgando con justicia. Reprendiste naciones, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a que lo alabemos con todo nuestro corazón siempre. Que no solamente sigamos una tonada o una canción porque nos guste, sino porque queremos alabar a nuestro Dios y eso es lo que deseamos siempre. Que nuestro corazón lo haga alegre y con toda la alma. Por Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Verdad? Siempre estamos dando gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su misericordia. Pero quiero dar gracias por en esta semana, porque Dios, ¿verdad?, nos ha cuidado, nos llevó hasta donde me tocó ir, ¿verdad?, las montañas y regresar bien por el camino. A veces uno no piensa que eso es de gran importancia, pero tanta gente muere en la autopista, tanta gente tiene accidentes horribles, que quedan paralíticos, quedan destruidos. Y por eso le damos gracias a Dios. También le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, porque esta semana, no importa que el enemigo se quiera interponer, estamos aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. Y por eso, ¿verdad?, siempre tenemos que estar agradecidos, que Dios abre camino y paso para adorar y servir su nombre. Aún en los países que la gente está sufriendo, aún en los países que la gente está siendo perseguida, siempre consiguen tiempo para adorar. Y lo vemos claramente, ¿verdad?, en la Biblia, cuando Pablo y Silas, presos, agolpeados, aún tenían el tiempo y se le hizo el lugar para adorar al Señor. Amén. Con eso vamos. ¿Son las hermanas? Dios le bendiga, hermano. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar alabándolo hoy y glorificándolo. Y porque el jueves, como quiera, ya estuvimos orando también y alabando a Dios. Y nos cuidó durante todo ese trayecto, porque mientras estuve allá vi que el Bronx, un edificio se cayó casi todo completo y yo estaba en un número 12 piso y pues yo le pedí que nos cuidara, ¿verdad? Tanto en el viaje como en ese lugar, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Porque el hombre puede hacer cosas que piensa que son grandiosas, pero si Dios dice se va a destruir, se destruye, por más que ellos digan que es fuerte o que no va a pasar nada. Así que le doy gracias a Dios por eso y por estar aquí con ustedes. Dios los bendiga. Amén. Yo le doy gracias a Dios por un día más de su misericordia, de la vida, de poder estar aquí con ustedes, de que regresaron con bien. Y pues como saben que casi no, bueno, de hecho no llegamos al servicio, sino que el servicio vino a nosotros por causa de los problemas con el carro, pero Dios tiene todo bajo control y las cosas pues pasan por algún motivo. Amén. Y le damos la gloria y honra a Él. Amén. Dios los bendiga. También estoy agradecida por un nuevo día, por las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana y también porque están aquí con nosotros compartiendo la palabra. Y también porque el día jueves fue el cumpleaños de mi mamá y le dio un año más de vida. Amén. Ayer estuvo aquí en la casa con nosotros y pudimos compartir un tiempo con ella. Y pues le doy gracias a Dios que me permite pasar todavía tiempo con ellos. Amén. Que mis hijos puedan compartir con sus abuelos. Amén. Eso sí es de importancia, ¿verdad? Porque todos sabemos que el tramo que vamos
va a llegar el momento que van a haber personas que amamos, que no van a estar con nosotros. Pero acordándome de algo, mi esposa dijo que no importa lo que el hombre quiera, ¿verdad? Cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir. Y me acuerda, para los que conocen la historia del Titanic, cuando salió, se dijo que ni Dios mismo lo podría destruir. Su primer viaje nunca lo completó, ¿verdad? Para que vean que el hombre no tiene el control de nada. Y sí, estábamos en el piso número 12, el último piso del edificio. Y me paré, yo creo que el día de oración me paré hasta en la cama y levanté las manos, pero estaba más cerca de Dios y estaba más alto que en cualquier otro lugar que he estado en mi vida adorando al Señor, ¿verdad? Lo que era es mía, pero la verdad es que amo a Dios y quiero estar más cerca de Él. Y mientras más cerca podamos llegar a Él, mejor será para cada uno de nosotros. Pero ahora vamos a pasar a nuestra Biblia, vamos al mensaje de este día. Vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento de Levítico, capítulo 10. Levíticos capítulo 10. Vamos a leer del versículos 1 al 10. Levíticos capítulo 10, versículos del 1 al 10. Vamos poniéndonos en pie en reverencia a nuestro Señor. Amén. Y la palabra de Dios lee así en el nombre de Jesús. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercarán me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos: No descubráis vuestras cabezas ni rasquéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos ha permitido llegar aquí en este día para adorar y glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que ahora que pasamos hacia el mensaje, que tú nos guíes, Señor, que tú nos abras la mente, el corazón, Señor, y que tú dirijas, Señor, todo, Señor, lo que pase de aquí en adelante. Que no sea yo, Señor, que no sea mi entendimiento, sino el tuyo, Padre Santo, para edificación de nuestras almas, para edificación de esta casa, para edificación de cada uno de los que están escuchando, Padre Santo. Ayúdanos, guíanos y llévanos, Señor, por el camino, Señor, de justicia, y que podamos servirte, Señor, con todas nuestras almas. Te pedimos todas estas cosas, que así serán hechas, Señor. Confiamos que serán. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Voy a tomar sus asientos. Gloria a Dios. En el día de hoy vamos a estar leyendo, ¿verdad? Hablando sobre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Amén. Leyendo el mensaje, ¿verdad? Leyendo esta palabra en estos días, cada noche, y meditando en ella. Hay muchas cosas de las que podemos hablar aquí. Pero me quiero enfocar mayormente en cuando habla del fuego extraño. Que cuando estos hombres se acercaron a Dios, eran oficiales de la iglesia, eran líderes de la iglesia, eran, ¿verdad? Por decirlo así, los que iban a ser los pastores de la congregación cuando su padre Aarón muriera, iban a ser sumos sacerdotes, algunos de ellos.
porque creo que había una rotación anual o algo así, pasaban. Pero algo aquí que es extraño es que como ellos hicieron el sacrificio, como trajeron el incienso, Dios quería que se quemara, ¿verdad?, el incienso delante de él. Pero Dios ha establecido un orden en todo. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que, ¿verdad?, a Dios le agradan estas cosas de esta forma, que él no hace nada sin propósito. Y mientras lo vas leyendo y vas viendo que Dios establece cada cosa desde el principio, como va estableciendo el orden de la creación, como va estableciendo, ¿verdad?, los caminos del hombre, como va estableciendo las leyes. Es en orden. Y él tiene un propósito con todas esas cosas. Pues aquí a estos hombres le había dado el orden. Le dijo, así es que se me tiene que dar el incienso. Así es que se trae el fuego. Así es que se hacen estas cosas. Pero ¿qué dice ahí? Dice que ellos traían fuego extraño. ¿Qué significa fuego extraño? ¿Qué hay de distinto de prender una llama con una vela o prenderla con un lighter o con cualquier otra cosa? Pero Dios le había dado un orden cómo quería que fuera hecho. Que fuera uno que entrara, no dos. Que fuera a cierto tiempo, no cuando ellos le diera la gana, no cuando fuera fuera del tiempo. Porque Dios mismo estableció el orden del servicio. Y el día de sacrificio y el día de reposo y todas esas cosas las estableció ahí en el Antiguo Testamento. Y estos hombres vinieron sin consultar, ¿verdad? Pensando que si la gente los veían, dice, mira, ellos son más santos. Ellos son más adoradores. Mira cómo ellos se están adelantando a traer, ¿verdad?, sacrificio al Señor. Mira cómo se están adelantando a adorar y a exaltar el nombre de Dios. Pero ¿qué pasó? Que cuando entraron ahí, ¿verdad?, cada uno con su incensario, caminando hacia adelante, entrando al lugar santísimo, entrando a traer el sacrificio al Señor, Dios no estuvo de acuerdo. Y hoy día es lo que está pasando en las congregaciones. Dios no está de acuerdo con lo que está pasando en muchas congregaciones. Hay mucha gente que tiene buenas ideas, pero solamente porque una idea es buena no significa que es agradable ante Dios. Porque lo que es bueno para ti, para Dios no sirve. Lo que tú piensas que va a llegar o va a, a expandir el evangelio, a lo mejor esa no es la forma en que Dios lo quiere. Y lo vemos una y otra vez. Como la gente hace programas y hacen entretenimiento para atraer a las masas. Pero a Dios no le agrada eso. Dios no quiere que tú vengas a la iglesia para ser entretenido. Ayer creo que fue que vimos una iglesia cuando fuimos a buscar al perro. Se llamaba La Clínica. Y eso tiene sentido. Es un lugar para enfermos. Es un lugar para gente que necesita. Cualquiera que tenga un cáncer o una enfermedad mortal, un SIDA o algo así, creo que quiere que un doctor lo atienda a que un payaso le haga reír. ¿Quién quiere sentarse y ver a un payaso ahí hacer marometas y hacerle chistes cuando uno está en dolor, cuando uno está sufriendo? Pues la iglesia es igual, es un hospital para el enfermo. Dios no vino a buscar a los que estaban bien, y no al que estaba perdido, al que está herido. No vino a buscar a los teólogos, los que piensan que saben más que Dios, sino que vino, ¿verdad?, a esas personas que estaban quebrantadas. Tú viste cómo Jesucristo se le acercaba a la viuda, gente quebrantada emocionalmente, que no tenían nada, que ahora tenían, no sabían ni cómo sobrevivir, como se le acercaba a las mujeres rameras y les predicaba. Y les decía, tienes que cambiar tu vida, tienes que buscar de Dios, tienes que dejar de estos pecados. Porque la mujer adúltera también se la tiraron de ahí. Y todo el mundo quería juzgar a la pobre mujer. Pero Dios le dio una oportunidad como nos dio a cada uno de nosotros. Y cuando nos ponemos a pensar en estas cosas, como Dios operaba, ¿verdad?, el endemoniado de Gadareno, un hombre que vivía en las tumbas. Eso te dice que era un deambulante, un vagabundo. No tenía dónde quedarse, durmiendo los muertos. Y sí, hubieron gente que reconocieron a Dios, que tenían en lo material. Pero Dios vino a buscar a la gente que estaban quebrantadas por dentro. No era cuestión de estado social, no era cuestión de poder ni liderazgo, sino que gente que tenían una necesidad. Y eso es lo que Dios está buscando. Gente que estén dispuesta, ¿verdad?, a obedecer. No gente que busquen gloria. Estos dos jóvenes, hombres, Nadab y Abiú, ambos eran, ¿verdad?, por decirlo así, ministros. Eran ministros. Su padre era el sumo sacerdote, pero ellos eran ministros. Su tío, ¿quién era su tío? Moisés.
Qué interesante, ponte a pensar. Su tío era quien Dios había escogido para dirigir el pueblo. Pero mucha gente piensa que porque mi papá, mi tío, mi abuelo va a la iglesia, que ya por eso ya llegaron al cielo. Pero aquí vemos que así no es que Dios lo ve. No es por quién vaya a la iglesia, no es por cómo ellos le sirvan, sino es cómo tú le sirves al Señor. Y estos dos hombres, los dos, caminaron un camino egoísta. Caminaron un camino, ¿verdad? Para buscar el reconocimiento para sí, para que digan, mira cómo ellos hicieron y cómo adoraron. Mira cómo ellos establecieron este programa en la congregación. Mira cómo ellos tienen a los jóvenes en estos campamentos. Mira cómo ellos tienen discotecas cristianas. Mira cómo tienen noches de movie y café con Cristo por las noches. Porque hay iglesias así. Frente de mi hogar, no muy lejos de mi hogar, hay una iglesia que tiene Coffee Tuesdays. Y así es que entretienen a las personas. Y no estoy diciendo que todo lo que hablen es malo, pero están más enfocados en cómo atraer a la gente que en vez de predicarle la verdad, en vez de decirle sus verdades. Y mucha gente tiene miedo de predicar la verdad, la conocen. Muchos de estos pastores que han ido a sus seminarios y todo, todos han estudiado la Biblia de punta a punta, de arriba a abajo, y la han leído de todas formas. Y saben el dato histórico y saben todo y cómo vino a ser, ¿verdad? Tienen mucho, mucho conocimiento. Pero también reconocen qué es lo que está ahí. Pero cuando ven así a la congregación y dicen, wow, tengo a muchos hermanos y estos 10 van bien, estos 10. Entonces se aguantan de traer la palabra. Porque le tienen miedo al hombre. Más que a Dios. Y es triste que hay gente que piensan así. Que cuando ellos están puestos en este lugar, si tienen el ministerio, si han llegado a ese lugar, que ahora no se están preocupando por las almas. Que ahora le tienen miedo a perder los números. Pero Dios a ninguno aquí le ha dado espíritu de cobardía, sino que nos trajo aquí, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Dios nos estableció en ciertos lugares a los ministros para servir. Y nada más que eso. Yo no vine aquí, ¿verdad? Para buscar amistades en la iglesia. Vine para buscar hermanos, para ser hermanos. Pero ser hermano no es que me comprometa yo, sino que ellos se comprometan con Dios. Al igual que yo me he comprometido con Dios. ¿He dicho que he hecho todas las cosas bien en mi vida? Jamás. Y me falta tanto por crecer. Pero yo no quiero que por eso, que yo me limite a lo que diga o lo que no diga. Si Dios dice, dile esto a tu pueblo, díselo. ¿Por qué lo voy a aguantar? ¿Por qué yo voy a hacerle el daño a mis hermanos? Si tanto los amo, ¿por qué no les voy a decir la verdad? ¿Por qué si los veo con una enfermedad, no voy a decir, mira, estás enfermo, estás lesionado, estás herido? En vez de decirles, no, todo está bien, sigue como va, todo está bien, el matrimonio destruyéndose, los hijos, ¿verdad? Acá con el mundo. No, todo está bien, todo se va a resolver. En vez de decirle, mira, tienes un problema y tienes que resolverlo. Y el problema siempre es el mismo. Es un problema con Dios, es un problema que no estás tan cerca con Dios y por eso no ves, ¿verdad?, la bendición de Dios, por eso no ves el crecimiento, por eso no ves la madurez espiritual. Porque el problema es con Dios, no es con el hombre. Todas las cosas que el hombre tiene y que se le hacen difíciles, todo viene al mismo caso. Tienes una falta de Dios. Y esa es la realidad. Hay pruebas. Dios no está poniendo pruebas. Mira, aquí está la prueba, hermano. Pásala. Dios te pone ahí en ese tramo. A ver si la vas a pasar. Lo que a veces no entendemos es que nosotros no podemos atravesar la prueba solos. Y por eso es que nos vemos frustrados. Por eso es que nos vemos debilitados. Sino que Dios está buscando que diga, levante la mano, necesito tu ayuda para pasar esta prueba. Él lo que quiere es que tú confíes en Él. Él lo que quiere es que tú te dediques completamente a Él. Es todo. Pero mira lo que viene pasando. Tan pronto estos hombres hacen, ¿verdad?, este pecado, esta gran maldad. Porque dice que el pecado trae muerte. Y esos hombres murieron. Así que han pecado. Y su pecado es la desobediencia. Hacer las cosas a su forma. Hacer las cosas como Dios nos mandó. Hacer las cosas como no le agradan al Señor. Y les vino su muerte. Y mira lo que pasa. A sus padres y a sus hermanos, Dios le dice, no llores. Suena difícil. Uno dice, wow, Dios es fuerte. Dios no deja que uno tenga luto, no deja que uno sufra. No. Dios no quiere que tú te comprometas con el mundo. Dios no quiere que eso a ti te arrastre. Porque yo he visto en mi vida, a través de los años, gente que han tenido pérdida grande.
y han apartado de los caminos del Señor. ¿Por qué se han apartado? Porque piensan que Dios le está haciendo mal a ellos. Pero Dios solamente le pagó el mal al quien hizo mal. Y está ofreciéndole vida al que la quiera. Pero esto es difícil porque este es el líder de la iglesia. Este es el pastor. Dios le dice, no llores. No rasgues tus vestidos. No hagas luto por tus hijos. Piensa en eso. No hagas luto por tus propios hijos. Ya eran hombres. Ya eran adultos. Quizás estaban hasta casados. ¿Quién sabe? Tenían sus familias. No llores por ellos. Yo los juzgué por malvado. ¿Y qué hizo Aarón? Obedeció. Porque Dios está buscando algo del hombre. Obediencia. Me vas a obedecer. Cuando tú estimas a Dios sobre todas las cosas, más que tu vida, más que a tu familia, más que a todo lo material que tú tengas, es fácil obedecer a Dios. No estoy diciendo que el varón no sintió dolor. No estoy diciendo que por dentro no estaba conmovido, porque eran sus hijos. Lo que estoy diciendo es que era un hombre obediente. Y sí, tuvo sus fallas, porque una vez murmuró contra su hermano. Y Dios, ¿verdad?, le trajo castigo. Pero ¿qué vemos ahí? Una y otra vez. Un hombre dispuesto a obedecer. Y sus hermanos también. Eleazar y... ¿cuál era el otro aquí? Está aquí el otro lado. Itamar. Itamar. ¿Dónde está? ¿Qué versículo está ese? En el 6. Eleazar y Itamar. Obedecieron. Porque ¿quién era el que le estaba hablando? Jehová. Amén. Cualquiera pensaría, bueno, Moisés le estaba hablando, le dijo, no hagas esto. Pero era un mensaje de Dios, enviado directamente a esta familia. No hagan esto. Que los demás tengan luto. Pero después les dice, ustedes están llenos de la unción de Jehová. Ustedes están, ¿verdad?, ungidos con el aceite de unción. Algo así le dice. Dios los había apartado. Dios le tenía algo mayor para ellos. Dios los pasó por una prueba difícil, a ver si se iban a quebrantar. Cuando Dios te pasa por la prueba, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú respondes cada vez que Dios te pasa por una prueba? ¿Obedientemente o con duda? Y Dios está buscando hombres y mujeres que cuando Dios te pase por esa prueba, cuando Él te ponga en esa situación difícil, que tú sepas cómo responder. Que tú no te desquites y pegues a blasfemar o a maldecirlo, a hacer maledicencia, a buscarte condenación a ti, a tu familia y a tus seres queridos. Eso es lo que estaba buscando Dios, hombres obedientes. Lo hizo también en Génesis, en el jardín. ¿Qué le dijo? No comas, de todo, todo lo demás puedes hacer. No le dio más ninguna instrucción. De ahí no comas. Obediencia. Solamente buscaba obediencia. Pero el orgullo que estaba en el hombre, la codicia, lo conmovió a ser desobediente. ¿Y qué pasó? Ahora había muerte. Ahí entró la muerte. Le dijo, ahora tienes que morir. Ahora vas a pagar por tus males. Pero tuvo misericordia de ellos, porque le dio 1000 años casi de vida. Y los dejó que traigan sacrificio. Los dejó que hicieran su voluntad. Porque piensen, cuando vamos a la historia de Abel y Caín, es la misma situación que pasó aquí. Lo mismo. Dice que al pasar el tiempo, Caín trajo una ofrenda distinta. Él sabía lo que tenía que hacer. Esta no fue la primera vez que él fue a la iglesia. Esta no fue la primera vez que él participó en el servicio. Sino que al pasar el tiempo, igual que estos jóvenes, porque ellos estuvieron con Aarón. Ellos estaban con Aarón. No sé si salieron de Egipto los cuadros, pero si aunque fuera nacieron fuera en el campamento, pero ellos conocían, ellos habían visto, estaban viendo a su tío, como Dios lo usaba, como Dios le hablaba, como él, ¿verdad?, daba órdenes al pueblo. Eso es con el tiempo, que la gente hace lo que les dé la gana, como que se cansan, como que no les agrada en la forma que Dios envió a hacer las cosas. Porque la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero la gente se ensorran, quieren modernizar, quieren, no sé, hacer el servicio mejor de su agrado, es todo. No buscan nada más. Y es triste, y le pido a Dios que nos guarde a nosotros. Somos una congregación pequeña.
Pero somos un pueblo, somos una congregación. Queremos servir a Dios adecuadamente. Y yo he tenido problemas en congregaciones por haber dicho, ¿verdad? Esto no está bien. A mí me han echado, me han corrido de las iglesias. Porque yo cuestiono, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Si la Biblia no me dice que haga esto de esta forma, ¿por qué estamos, ¿verdad?, trayendo este fuego extraño delante de Dios? Y lo que vamos a buscar es condenación. Pero cuando el hombre se sube, ¿verdad?, se le sube la soberbia, cuando el hombre se le sube el orgullo, no le importa. Quieren lo que quieren. La Biblia no habla en vano, que cuando dice que muchos serán llamados y pocos serán escogidos, la Biblia no está hablando en vano. Es que hay mucha gente que dicen ser cristianos que van a pagar. Van a pagar por su maldad. Van a pagar por su juicio. Y esos son los mismos que van a ir, Señor, Señor, pero yo hice esto y yo hice lo otro. Y sí, hicieron todas esas cosas. Y Dios le había dado dones. Y Dios se los dio y los dejó que los permanecieran para que se glorificara el nombre de Jehová. Pero ahora, ¿qué pasó ahora? Ahora Dios no los conoce. Tú no me obedeciste, tú no me serviste como yo quería que tú me sirvieras. Tu corazón no estaba en el lugar que yo te pedí que estuviera tu corazón. Tú no estabas completamente entregado a mí. Eras egoísta. Eras orgulloso. No tenías amor para tu prójimo. Apártate de mí. Vete para allá con los chivos. Vete con las cabras porque tú no eres de mis ovejas. No te conozco. Apártate de mí. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado hoy día. Estamos pasando por unos cambios en el mundo que están corriendo como fuego. Se están esparciendo tan y tan rápido y tan fuerte y tan seguidamente que nos está dejando saber que ya Dios está a la vuelta. Dios está a la vuelta y estamos, ¿verdad?, en un momento crítico que las iglesias van a empezar a menguar. Las pocas que quedan, que verdaderamente aman a Dios, los pocos que quedan van a ser probados más fuertes. Van a ser probados con sus familias. Van a ser probados por los gobiernos, van a ser probados por sus empleadores, van a ser probados a ver si están dispuestos a comprometerse. El diablo no le queda tiempo, él lo sabe, él no tiene ningún problema, él sabe su condenación, él sabe lo que le espera y no está alegre con eso. Y está, en cierta forma, violento, está acechando, no le queda tiempo. Y quiere llevarse a todo el que pueda. Quiere tratar, ¿verdad?, de destruir lo que Dios tiene. Destruir cualquier cosa que tenga, ¿verdad?, el símbolo, el sello de Dios. Porque la Biblia habla de que hay hombres y mujeres que son sellados para él en los últimos tiempos. Quizás no van a tenerla. Algunos van a ser sellados para el diablo con el 666. Pero otros van a tener el sello del Cordero Redentor sobre su frente. Y a eso Dios los está cuidando. Dios los está protegiendo. Dios sabe quiénes son. ¿Y quiénes van a ser? Pero Dios sabe cómo limpiarlo a su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Todo lo malo lo quema. Lo consume para que no quede nada. Quemó a sus hijos. Completamente los destruyó en ese momento. Y entonces, ¿qué hizo el siervo? Envió a hombres limpios. Puro, los envió adentro a limpiar el templo. Los envió, saquen esos cuerpos. Saquen a esa maldad de aquí adentro. Limpie el pueblo. Dios tiene a hombres y mujeres para guardar a la congregación. Dios tiene, ¿verdad?, a escogidos, a ministros para hacer su voluntad. Y algunos de esos ministros van a pagar. Y otros van a ser, ¿verdad?, exaltados por sus obras. Porque la Biblia dice, humíllate y Dios te exaltará. Esos que se humillen y hagan lo que Dios pide. Esos que no piensen que saben más que Dios. Esos que no importa cuánto estudio o lo que sea que tengan. Dicen, Señor, tú eres el que manda. Lo que tú digas es como se va a hacer. Porque mucha gente lee en el Antiguo Testamento y venga, eso es tan arcaico. Eso es tan viejo. Mira eso cómo está. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué la gente hacía eso? ¿Y por qué lo hacen en esa forma? Dios tiene un propósito para todo. Dios lo hizo desde el principio, estuvo ese propósito. Y una de las cosas que me agrada, el versículo 10 que dice, para poder discernir, ¿verdad? Le está diciendo, no beban vino, ni sidra, ni cosas fuertes. Pero dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es interesante, ¿verdad?
Y no estamos hablando, hoy no vamos a estar hablando del alcohol ni eso. Pero vamos a hablar de la sobriedad un poquito. ¿Qué es ser sobrio? ¿Verdad? Aquí usa la referencia, la forma más fácil es que cuando alguien toma alcohol, queda impedido, tiene su juicio, decae. Y le dice, ¿por qué Dios quiere a un hombre en su sano juicio? ¿Por qué Dios quiere a hombres y mujeres con su sano juicio? Y aquí lo dice, prácticamente lo que está diciendo, para discernir. Discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora quiero ir un paso más adelante. El alcohol no es lo único que te quita la sobriedad. El orgullo. La avaricia. ¿Verdad? Los deseos carnales, las pasiones sensuales. Esas cosas, sí. ¿Verdad? Te quitan la sobriedad. Porque entonces cuando tú pones a tu mente, ¿verdad?, en lo material, en lo que este mundo ofrece, en el dinero, en el trabajo, en la promoción, en esto, en lo otro, en la chica de mi sueño, en el chico de mi sueño, uno no es sobrio. Uno no puede discernir porque se ha dejado llevar por eso. Cuando uno es una persona orgullosa, narcisa, como le quieran decir, esas personas que quieren estar, no están viendo claramente. Sí, se ven solamente en el espejo todo el día. Mira qué bien, levanté 20 libras hoy, estoy grande. Corrí 3 millas hoy, o corrí una cuadra, me siento ya que puedo correr un maratón. Y terminó con la lengua por fuera. Esa gente no son sobrios. Esa gente son gente que, ¿verdad?, están borrachos en su orgullo, están borrachos en sus pasiones. Y no pueden discernir, no pueden ver lo que es bueno y lo que es malo. Y de esa gente hay en las congregaciones que no ven lo bueno ni lo malo. No pueden. Porque están tan nublados, están ciegos, tienen los ojos espirituales cerrados y no pueden ver lo que Dios quiere que ellos vean. Y están caminando hacia un precipicio y no lo ven. Y cada vez siguen para hacia adelante. Pero te quiero alentar, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que somos pueblo escogido, adquirido por Dios. Real sacerdocio para gobernar, ¿verdad? Ponte a pensar, ¿qué era Aarón y sus hijos? Sacerdotes. Dios quiere gente, ¿verdad?, que tengan su juicio sano. Dios quiere gente que tengan su corazón limpio, su mente clara, que no estén pensando en lo que el mundo puede darle, sino que en cómo puedo servir al Señor. Porque uno tampoco tiene que ir con el egoísmo ni el de ¿qué Dios me puede dar a mí? Esa es la forma equivocada. Dios te lo ha dado todo. Si te dio la vida, te lo ha dado todo. ¿Qué más quieres? Dios, yo quiero riqueza. Dios, yo quiero esto. Dios, yo quiero lo otro. Dios, yo quiero la mujer más bonita de toda la tierra. ¿Para qué? Después cuando se casa, es la más bonita por fuera, pero la más fea por dentro. Le tiene el pobre, se le cae el pelo de tantas peleas que le dan y cómo lo maltratan. Y después de Señor, Señor, dame otra esposa. Señor, reemplaza a esta. Quiero una devolución. O este esposo es malvado. No es lo que parecía. Pues uno pide y uno pide. Dios no es un genio. No es para pedir deseo. Eso es lo que mucha gente tiene mal. Si le oro a Dios, Dios me tiene que dar algo. Piensan que pueden controlar a Dios. Si yo decreto esto, Dios lo tiene que hacer porque yo soy quien soy. Y Él tiene que ver, yo soy su hijo, así que me tiene que escuchar. Mentiras del diablo. Y el mundo anda así. Muchas congregaciones andan así. Pensando que Dios es un títere. Pensando que Dios puede suplirle, ¿verdad?, todos sus deseos. Dios solamente te da lo que tú necesitas. Con lo que tú puedes. El Dios que yo le sirvo te da la vida eterna. Yo no necesito más nada. Yo no quiero más nada que solamente la vida eterna. Solamente eso. Yo lo que quiero es que me dé la oportunidad de adorarlo a sus pies. De poder humillarme delante de él algún día y coger mi corona y tirársela a sus pies como los 24 ancianos. Eso es lo que quiero yo. Señor, gracias. Ser agradecido. Señor, tú me salvaste, me diste la vida cuando estaba muerto. Me resucitaste de mi pecado, de mi maldad. Eso es lo que yo quiero. Nada más. Sí, hay beneficios con eso. Porque en la vida eterna Dios también, para eso escogido, le va a tener un lugar hermoso, perfecto, sin enfermedades, ni llanto, ni dolor, ni frío. ¿Verdad? ¿Cuántos pasamos frío en el invierno?
A mí no me gusta salir afuera cada vez que está frío, lloviendo menos. Esas montañas estaban frías, no sé por qué, pero estaban muy frías y no me gusta eso. Me hubiese gustado ir al Caribe mejor que ir a las montañas. Pero algún día uno tiene que sufrir esas cosas. Porque Dios lo va a hacer perfecto como lo hizo al principio. Y eso es lo que yo quiero, estar ahí, poder ver su poder creador, poder ver, ¿verdad?, su misericordia, poder ver su amor en persona, de frente, poder adorarle, solamente eso. Y no somos merecedores, porque el mismo Juan el Bautista que dijo, el que viene después de mí no soy ni digno de amarrarle su sandalia, no soy ni digno, pero estaba agradecido de que vino, estaba agradecido que vino la salvación a través de Jesucristo. Eso es lo único que necesitamos nosotros, la salvación, el agradecimiento, un corazón, ¿verdad?, contristo y humillado. Cuando diga, Señor, gracias por lo que tú hiciste y no lo merezco, pero gracias, Señor. Acepto, acepto lo que tú pidas de mí. Acepto servirte, acepto humillarme. Es todo. Y así es que tiene que ser. Quiero pasar para cerrar. Quiero leer algo en 1 de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Qué número? Versículo 8. Y dice así, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí Pedro nos está alentando, ¿verdad? Sed sobrio. No es necesariamente de la borrachera, pero sed sobrio. Tenga la mente clara, tenga el buen juicio para poder discernir, ¿verdad? Porque nos dice que el diablo está por ahí, buscando destruirnos. Pero dice, el otro versículo, como lo dice, dice que estas mismas cosas están cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es exclusivo para ti, esto es para todos. Que lo que tú estás sufriendo, no pienses que tú eres la primera persona que ha pasado por esto, o que eres la última. Somos todos, todos los que somos llamados a servir al Señor, todos estamos padeciendo lo mismo, todos estamos pasando pruebas, todos estamos sufriendo. Todos estamos viendo a familiares que no le sirven al Señor. Todos estamos siendo perseguidos en algún sitio o de alguna forma. Porque la gente no está de acuerdo que nosotros alabemos y glorifiquemos al Señor, que le demos a Dios toda la potestad. Porque te aseguro que tú vas a muchos sitios hoy día y te paras. Tú te paras en un sitio donde los homosexuales han tomado ya el mando de toda una parada o algo, y dile, Cristo te ama, y te van a odiar. Te van a decir, vete de aquí con esas mentiras. Vete de aquí que tú nos odias. Y lo único que tú estás dándoles es amor. Pero pensando, ¿verdad?, en eso, no eres exclusivo para ti. Tú no estás sufriendo solo. No eres el único. Y no vas a ser ni el primero ni el último. Somos todos. Todos vamos a padecer por lo mismo. Pero te dice la Biblia, ¿verdad?, sed sobrio. No necesariamente la bebida, ¿verdad? De eso es lo que quería hablar. No es solamente la bebida lo que te hace ebrio. El poder, el orgullo, el egoísmo, las pasiones carnales, todo eso no te deja discernir entre el bien y el mal. Tienes que desechar esas cosas. Todas esas cosas que no son agradables a Dios, tienes que desecharlas para poder discernir. Tienes que poder decirle, Señor, toma, yo no puedo con esto, yo no quiero esto, te lo entrego a ti. Pero ayúdame, Señor, para yo poder ver entre el bien. Y mi testimonio, ¿verdad?, le he dicho antes, solamente le he pedido una cosa a Dios fervientemente. Sí, hubo un tiempo que me habían convencido a pedir lenguas y está bien. Pero le pedí a Dios, Dios, ayúdame a discernir entre el bien y el mal. Ahora le pido a Dios que no solamente que me ayude a discernir entre el bien y el mal, sino que a tomar la decisión correcta. Porque a veces uno ve el mal y aún así camina hacia él. A veces uno ve algo malo y aún así participa de él. Ves el bien y el mal, pero si no sabes qué hacer con ello, de nada te vale saber la diferencia. Absteneos, ¿verdad?, de toda maldad, de todo pecado, de toda cosa, ¿verdad?, que no sea agradable a Dios. Absteneos de traerle fuego extraño al Señor.
que en nuestras adoraciones y nuestras alabanzas y que en todo lo que hagamos en el servicio sea, ¿verdad?, para glorificar a Dios, que no sea nada más por diversión, que no sea nada más por entretenimiento, que no sea nada más para agradarle a los demás. Y les pido, ¿verdad?, a cada uno que esté escuchando, que peguen a examinarse, que peguen a examinar la congregación en la que estás visitando o si estás siendo miembro de alguna, que mire, ¿acaso todo lo que hace, se está haciendo la congregación le agrada al Señor? Y si no, tienes que buscar la forma de apartarte de esa maldad. Me es difícil decirle a las personas, ¿verdad?, que ellos quizás no conocen, o que quizás lo hacen en ignorancia. Me es difícil, como hay tanto, hay tanta palabra por ahí, hay tantos estudios, tantas cosas hechas y tanta gente han venido antes, que es difícil como que pensar que la gente son ignorantes y lo hacen por ignorancia. Eso para mí es difícil pensarlo. Pero no soy quien para juzgar. Si eso es lo que está pasando, déjenos saber a quien sea. No tengan miedo a acercarse al pastor o a quien sea. Mira, hermano, hermana, pastor, esto como que no agrada. Esto no va de acuerdo a las escrituras. Y que sea Dios, ¿verdad?, que tenga misericordia. Lo que dice, ¿verdad?, que si... ¿Cómo es que si te ganas a alguien cae y si lo levantas y eso, te has ganado un hermano? Eso es lo que Dios quiere. A lo mejor hay mucha gente que yo he conocido que han comenzado un trayecto precioso en los caminos del Señor y en algún momento de su vida se desviaron un poco. Y han seguido por ahí por mucho tiempo y a lo mejor hay que, ¿verdad?, recordárselo. A lo mejor Dios lo que está buscando es usarte a ti para traer a esa persona de vuelta. A esa oveja que se está descarriando, a esa oveja que se está perdiendo. Porque eso es lo que Dios haría. Cuando se descarría una oveja, dice que deja las 99 y va a buscar la que se perdió. Y quién sabe para qué Dios nos tiene aquí. Así que pensemos, ¿verdad?, en lo que esté pasando. Examinemos bien con las escrituras, con la oración, pidiéndole al Señor que nos guíe para darle al Señor el mejor servicio, para darle el fuego de acuerdo a como Él lo pidió, de traerle ofrenda, sacrificio, alabanza de la forma en que Él lo pidió. Y no nos dejemos comprometer por el mundo ni por lo que diga el mundo. No nos dejemos comprometer porque las personas parezca que tengan más estudio o más conocimiento. Nada que ver. Ninguna de esas cosas importa. Dios quiere solamente adoradores en espíritu y en verdad, que lo hagan correctamente desde el principio hasta el final. Amén. Amén. Con eso concluimos el servicio de este día. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Con eso vamos a concluir el servicio de esta semana. Que el Señor nos continúe bendiciendo y, ¿verdad?, sigamos buscando de Dios, acercándonos a Él y buscando hacer su voluntad, no la nuestra. Hermano, nos despiden así. Gracias, Señor. Gracias. Por un día más que nos ha permitido estar aquí en nuestro lugar, Señor. Reunirnos aquí, Señor, con nuestros hermanos. Gracias, Señor. Y por la palabra que se compartió. Padre, ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Que sea una vida santa, buscando cada día más de ti, Señor. Padre, te agradecemos por ese servicio y ahora que nos vamos a retirar, Padre, despídanos a todos con bien. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y cuídanos durante la semana y protégenos en la tentación y en la prueba, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén, gloria a Dios. Amén, Dios bendiga. Salúdense los unos a los otros.